¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es jueves 14 de noviembre, actualidad de nuestra tierra que nos deja una cifra. 310.000 euros destinará la Junta a la red de albergues de temporeros. El Foro Provincial de Inmigración ha concentrado hoy el dispositivo compuesto por 18 albergues con 656 plazas para la campaña de la aceituna. Sí, buenas noches. Una de las novedades para esta edición es que el tope máximo de estancia, que el año pasado era de 3 días, se podrá ampliar a 4, siempre que haya camas suficientes. De ello les hablamos enseguida. En sucesos, un hombre de 50 años ha fallecido hoy al caer desde una altura de unos 4 metros tras ceder la uralita de un tejado de una nave hortícola situada en el kilómetro 3 de la carretera de La Ropera, en Andújar. El accidente ha ocurrido esta mañana poco antes de las 10. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente han podido trasladarlo con vida hasta el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, pero ha fallecido horas más tarde a consecuencia de la gravedad de las lesiones. La Guardia Civil no ha activado de momento el protocolo de accidente laboral, aunque investiga las causas. El cierre de un medio de comunicación siempre es mala noticia. Hoy el alcalde de Jaén ha confirmado la decisión del gobierno local de cerrar definitivamente Onda Jaén como radiotelevisión municipal tras 18 años de emisión. La decisión se adopta cuando ya se han cumplido algo más de 3 meses después de que un incendio intencionado, según apuntaron las investigaciones policiales, arrasara las instalaciones y obligara a suspender el servicio. Julio Millán ha dicho que la decisión se basa en que el gasto salarial de Onda Jaén supone 2,3 millones de euros al año, a lo que hay que sumar otras cantidades adicionales. El déficit de financiación municipal de 2018 asciende, ha dicho, a más de 63 millones de euros y la deuda financiera supera los 462 millones. La oferta del gobierno local es ofrecer la reubicación de la plantilla. Estos y otros asuntos que contarles en el día de hoy lo hacemos como siempre tras repasar los titulares. ...310.000 euros destinará la Junta a la red de albergues de temporeros. El Foro Provincial de Inmigración ha concentrado hoy el dispositivo compuesto por 18 albergues con 656 plazas para la campaña de la aceituna. La comunidad educativa de la provincia se ha manifestado hoy en Jaén por los problemas que el cierre de los comedores escolares ha generado en 37 colegios que desde hace un mes no cuentan con este servicio por la retirada de la antigua adjudicataria Royal Menú. Han sido convocados por la FAMPA Los Olivos. En las horas previas, el defensor del pueblo andaluz confirmaba que ha iniciado ya una investigación de oficio. Nueva concentración sindical hoy en Úbeda, como ocurriera la pasada semana. Nueva concentración a las puertas del Hospital San Juan de la Cruz dentro del calendario reivindicativo en contra de los recortes en los contratos en el Servicio Andaluz de Salud. El octavo certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda continúa dejando el paso de grandes figuras literarias para presentar los títulos que la conforman. Hoy es el turno de Julio Alejandre y Claudia Casanova. Ayer los protagonistas fueron Carlos Bardem y Mercedes Santos, que trajeron Mongo Blanco y Sitiados, respectivamente. ...310.000 euros destinará la Junta a la red de albergues de temporeros. El Foro Provincial de Inmigración ha concentrado hoy el dispositivo compuesto por 18 albergues con 656 plazas para la campaña de aceituna. 310.000 euros dedicados desde el Gobierno andaluz a la puesta en marcha de la red de albergues para atender a los temporeros que acuden a la campaña de recolección de la aceituna, un presupuesto que se mantiene con respecto al año pasado y una red de albergues completada por 18 dispositivos y más de 650 plazas que funcionarán en los próximos días para dar alojamiento a inmigrantes que no cuentan con recursos para hospedarse. De ello se ha hablado hoy en el Foro Provincial de Inmigración en la capital jienense, en el que han estado presentes representantes de la Junta, de la Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento, sindicatos y organizaciones humanitarias y agrarias. Una de las novedades para esta edición es que el tope máximo de estancia, que el año pasado fue de 3 días, se podrá ampliar a 4 siempre que haya camas suficientes. Respecto a la fecha de apertura, esta será desde el 22 al 29 de noviembre. El mensaje lanzado desde la Junta es que este año la provincia no necesita mano de obra extraordinaria, pues los jornales necesarios para hacer frente a la recolección se pueden asumir con los eventuales de la provincia y los temporeros que ya residen en nuestra tierra. En municipios como Alcalá la Real y Villanueva del Arzobispo, se vuelve a poner en marcha el recurso de habitaciones para trabajadores que tienen alojamiento mientras dura la campaña, asumido por empresarios, ayuntamientos y administraciones públicas. En la reunión de hoy, los colectivos agrarios han vuelto a plantear la puesta en marcha de un nuevo sistema de alojamientos y también mayor vigilancia para que no se explote a estos trabajadores. En Úbeda, uno de los lugares de mayor afluencia de temporeros, estos han comenzado a llegar, pero de una manera menos numerosa que en pasadas campañas. El adelanto del inicio de las tareas de recolección va a provocar, por ejemplo,
ejemplo, que Cáritas, que pondrá en marcha el comedor social, tenga que acelerar la maquinaria de esta acción comunitaria que desarrollan cada año. Un foro que llega cada año con el inicio de la campaña de recogida de aceituna. En la cooperativa más importante de la comarca cazorleña, Aceites Cazorla, arranca hoy la campaña con la intención de recoger en torno al 1.300.000 kilos de aceite que irá destinado a la envasadora propia bajo el nombre de aceite con denominación. Hoy arranca la campaña en la comarca de Cazorla con las perspectivas de un 50% menos de cosecha respecto al año pasado. También será una campaña más corta. En la cooperativa Aceites Cazorla, la más importante de la comarca, apuestan por el envasado especial del primer aceite en la envasadora de la Almazara para aportar el marchamo de calidad aceite con denominación. Es por ello que premiarán a los socios que ingresen aceite de calidad con este fin. Así lo ha confirmado Juan Manuel Martínez, gerente de la entidad. El cupo va a estar abierto durante un periodo de tiempo hasta conseguir el 1.200.000 kilos de aceite a granel que necesitamos para nuestra envasadora, con una calidad superior a la media, y también se va a primar esa calidad en vía liquidación, se le va a primar a los socios, los que adelanten la recolección a esta fecha. La cooperativa está liquidando desde el día 12 de noviembre a sus socios de forma parcial. En esta liquidación se les descuentan todos los gastos, dejándoles un segundo pago neto del 25% que cobrarán sobre el mes de febrero. La liquidación ahora se va a hacer una liquidación parcial, en torno a un 75% de la producción del año anterior, puesto que la campaña pasada fue la campaña récord. Y al igual que la campaña 11-12 y la campaña 13-14, que fueron campañas bastante grandes, pues se fraccionó la liquidación y se comercializó durante un periodo más de tiempo, también motivado por el gran volumen de stock que ha habido al finalización de la campaña 30 de septiembre, y eso ha motivado que se comercialice parte del aceite, como he dicho anteriormente, un 75%, que es lo que se liquida ahora. Se liquida el 75% descontándole todos los gastos al socio, con lo cual el 25% restante va a ser ya neto, no va a tener ningún tipo de gasto, y está prevista para el 2020 lo antes posible, pero bueno, calculamos sobre el mes de febrero. La cooperativa Aceites Cazorla cuenta con 2.200 socios activos. El pasado 20 de octubre celebraron la Asamblea General, en la que, entre otras cuestiones, se les informó de que este año se realizarán 2.021 liquidaciones, ya que corresponde con el número de socios que entregaron la aceituna en la pasada campaña. Y en Página Política, dimite un concejal socialista en Beas de Segura tras atacar a los votantes de Vox en sus redes sociales diciendo textualmente: "Ojalá un borracho viole a tu mujer o a tu hermana". José María Hornos respondió así a los resultados electorales, donde Vox ha logrado más respaldos en las últimas elecciones, atacando a esos votantes con esas palabras tan explícitas en su red social, que han terminado despertando un huracán de críticas desde todos ámbitos, y en especial el grupo municipal de Vox, que ha respondido en su red social y a través de su portavoz municipal, David Mora, para quien estas palabras no son propias de un representante político. Bueno, pues la verdad es que lamentamos profundamente estas declaraciones tan vejatorias hacia la mujer, están llenas de odio. Este tipo de comentarios pone traba a la convivencia pacífica del habitante de Beas de Segura y al resto de la sociedad en general. Que un cargo público sea capaz de realizar tal ofensa es bastante preocupante. Pero también hay que decir que este clima de agitación hacia Vox lo está propiciando Pedro Sánchez desde la alta esfera, y que se están viendo las consecuencias ahora mismo con esta violencia física y verbal tan brutal que estamos padeciendo los representantes de Vox y sus simpatizantes. Casos como este hay muchos en todo el territorio español, aunque este sea de especial gravedad por la incitación que realiza a la violación de mujeres. Que esto lo diga un muchacho de tan solo 22 años, pues debería de hacernos reflexionar mucho, porque a los que tachan de fascistas es a nosotros, pero los intolerantes verdaderamente son ellos. El concejal ha dimitido este jueves y el propio ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que se desvincula de las palabras del edil en su perfil social, condenando las mismas y asegurando no compartir las palabras en absoluto publicadas en su perfil personal de Instagram. Además, el equipo de gobierno subraya que este ayuntamiento tiene tolerancia cero con cualquier manifestación o incitación al odio, a la violencia y al machismo. Por su parte, el propio concejal ha publicado una nueva entrada en su estado de la red social pidiendo perdón y asumiendo las consecuencias.
Miembros de la comunidad educativa de toda la provincia se han manifestado esta tarde en Jaén por los problemas que el cierre de los comedores escolares ha generado en los 37 colegios que desde hace un mes no cuentan con dicho servicio por la retirada de la antigua adjudicataria Royal Menú. Entre otras cuestiones, ha sido este uno de los motivos para esta movilización convocada por la Federación de AMPAs en nuestra tierra. Fampa Los Olivos. En las horas previas se confirmaba que el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ya ha iniciado una investigación de oficio no solo para conocer cuáles están siendo las actuaciones de la Junta de Andalucía, sino para proponer soluciones urgentes que puedan restablecer el servicio hasta tanto no se produzca la adjudicación con la nueva empresa. Según contaba esta mañana el defensor del pueblo a estos micrófonos, el expediente se inicia de oficio para no demorar más una situación delicada para muchas familias y especialmente para los 200 menores acogidos al plan de alimentación de la Junta, el plan SIGA. A este expediente se añadirán las quejas que ya han llegado, por ejemplo, desde Fampa Los Olivos. Decía Maeztu que van a conocer y a proponer posibles soluciones para actuar con urgencia ante la gravedad del asunto. La petición de información, tanto a la Consejería de Educación como a la Delegación Provincial, ya está en marcha en manos del Gobierno andaluz y se espera que el primer contacto se pueda llevar a cabo la semana que viene. Mientras tanto, desde la Junta aseguran que hay muchas empresas interesadas en hacerse cargo del servicio, pero que el escollo está en el problema económico, ya que la empresa entrante tendría que hacerse cargo de las deudas de Royal Menú. Dice el delegado de Educación, Antonio Sutil, que la delegación no tiene los datos concretos de las ofertas presentadas. La manifestación de esta tarde ha contado con un gran respaldo de la provincia, tanto de comunidades afectadas como en otras muchas que se han solidarizado con los casi 40 colegios afectados. El Colegio Público San Eufrasio de Andújar ha celebrado las terceras jornadas escolares flamencas en las que han participado más de 500 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria de varios centros educativos del municipio. El Teatro Principal de Andújar ha acogido las terceras jornadas flamencas escolares con motivo del Día Internacional del Flamenco que se celebra cada año el 16 de noviembre. El objetivo de estas jornadas es divulgar el arte jondo especialmente a los menores que son el futuro público potencial de esta música, patrimonio inmaterial de la humanidad. La iniciativa impulsada por el Colegio Público San Eufrasio, en la que han participado el alumnado de varios centros educativos de infantil y primaria del municipio, ha contado con una ponencia sobre los estereotipos del género y la discriminación que sufre el hombre en el baile flamenco, que ha corrido a cargo de la pedagoga y profesora de baile María Sierra Torres. Además, han actuado los alumnos de los colegios San Eufrasio y Félix Rodríguez de la Fuente. La actividad ha concluido con una actuación de un cuadro flamenco. Mariluz Toledano es la directora del centro. Pues supone una felicidad muy grande, porque sobre todo por la gran acogida que hemos tenido y porque por la labor de difusión que hacemos, porque el flamenco es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y además está incluido en el currículo de Andalucía. El que hagamos esto ha hecho que otros centros se sientan vinculados y ha despertado el interés por el flamenco, por ese nexo de unión con nuestro alumnado, y de hecho me consta que hay muchísimos centros que hoy en día están formándose en didáctica a través del flamenco para conseguir hacer del flamenco un contenido más del aula. La propuesta ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación y la Peña Flamenca Los Romeros de Andújar. Y de la educación a la sanidad, ayer protestas en Bejíjar por la falta de profesionales para la prestación del servicio sanitario en el centro de salud del municipio y hoy en Úbeda, como ocurriera la pasada semana, nueva concentración a las puertas del Hospital San Juan de la Cruz, organizada por Comisiones Obreras dentro del calendario reivindicativo en contra de los recortes en los contratos del Servicio Andaluz de Salud. Los mensajes desde todos los sindicatos han vuelto a ser claros. Rectifiquen y procedan a contratar al 100% de las bajas producidas, tanto de IT como permiso y licencia. Y bueno, todo por la calidad asistencial y por el bien de los trabajadores. Alertar también un poco a la población y decirle que empieza la campaña de la gripe, que no se contrata a nadie, que si ya era un problema cuando se contrataba a la gente y la urgencia se colapsaba, que qué va a pasar ahora, que no hay personal suficiente. Mientras faltan recursos, tanto personales como económicos y técnicos, nuestro Servicio Andaluz de Salud se ha gastado en la provincia de Jaén más de 14 millones de euros en pagar productividad. Queremos un presupuesto que sea suficiente, un presupuesto
que sea real y que llegue al 30 de noviembre. No queremos un presupuesto que cuando llegue octubre sea insuficiente, porque ya estamos viendo la infraestructura sanitaria, se nos están viniendo abajo, concretamente este hospital. Y Úbeda ha albergado hoy el primer encuentro regional de Pymes Encuentro Re, que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios AG Jaén junto a la Diputación Provincial. Una jornada en la que se han abordado cuestiones como las tecnologías de la información y la comunicación, el relevo empresarial y la responsabilidad social corporativa. Un foro de experiencias para el enriquecimiento mutuo que a la vez contribuya al incremento de la riqueza y la creación de empleo a través, sobre todo, del emprendimiento. El encuentro en el que se dan cita, en el que se han concentrado en torno a 50 empresas de la provincia, está enmarcado en el programa Dinamiza Networking. Y tiene el objetivo de crear sinergia y dinamizar lo que son la relación entre la empresa pequeña y mediana de Andalucía para lo que es mejorar el tejido empresarial y con ello poner nuestro granito de arena de aporte a la sociedad. Queremos y tenemos que seguir apostando por este tipo de planes, de este tipo de proyectos, por este tipo de iniciativas, que lo cual es, no hacen otra cosa que redundar en una creación de riqueza, en una generación de desarrollo socioeconómico de nuestra provincia y, por lo tanto, todas aquellas asociaciones de empresarios que así lo crean conveniente, bueno, pues van a tener siempre las manos tendidas de la Diputación Provincial de Jaén. Lo que se trata es de ayudar a que haya más emprendedores, a que la situación del paro mejore, y por eso, por lo que se crean todo este tipo de actividades, de alguna manera para animar a todo aquel que tenga intención de ser emprendedor, para que se inicie en esta difícil carrera que la podemos decir. Respaldo económico de las entidades bancarias que trabajan en nuestra tierra a través de sus fundaciones para arropar la labor que realizan colectivos sociales. Es el caso del convenio suscrito entre la obra social CaixaBank en Úbeda con la Asociación Provincial de Fibromialgia Afixa en la comarca. Una aportación económica de 6.000 euros para el proyecto Atención Integral en Fibromialgia, proyectando la mejora de la calidad de vida. La relación que nos une a este colectivo pues se data ya de hace muchos años, y el compromiso de nuestra obra social y de CaixaBank pues permanece, continúa y seguirá siendo una realidad para atender a estos casi 1.000 asociados que existen a nivel provincial. Tenemos lo que son terapias psicológicas, nuestra consulta de psicología, hidroterapia. Y entonces, pues, con esta ayuda es lo que ha dicho Antonio, tenemos casi 1.000 asociados y lo que le intentamos desde la asociación es mejorar su calidad de vida. Y otro convenio, el suscrito hoy entre Caja Rural y el Centro de Interpretación del Olivar y Aceite de Úbeda, en este caso para desarrollar un evento de difusión y promoción de la cultura del aceite de oliva virgen extra. Será de cara al puente festivo de diciembre, concretamente un evento para el día 8, en el que se va a llevar a cabo la presentación de AOVES de cosecha temprana en Úbeda. Habrá también jornadas de puertas abiertas aprovechando la máxima afluencia de turismo durante este puente. Este año participan 33 socios del centro y además habrá catas de aceite, talleres y gimcanas para los más pequeños. Una jornada de puerta abierta, concretamente el evento se denomina Fiesta de los Aceites de Nueva Cosecha del Centro de Interpretación Olivar y Aceite, mañana de jornada de mañana y tarde. Este año participan, hemos superado el año pasado, creo recordar que fueron 27, este año se unen 33 de nuestros socios al evento, concretamente son 25 de aceite, 28 creo recordar de aceite, una empresa de cosméticos, dos artesanos, además también de los socios nuestros restauradores. Al final unamos, ¿no?, una visión que es el fomentar el consumo de aceite y el conocimiento del aceite de oliva, ¿no? En este caso, bueno, con el apoyo a las actividades, sobre todo infantiles, para la Fundación es muy importante el que los niños y los jóvenes cada vez conozcan más el aceite y lo sepan diferenciar, sepan ver, conocer los aceites de calidad y bueno, yo creo que esta es una de las actividades que eso va a poner en valor y que es fundamental, ¿no? Es fundamental para poner el aceite en el lugar que se merece, ¿no? Y el Ayuntamiento de Baeza continúa renovando convenios de colaboración con entidades y asociaciones. Hoy ha sido el turno de actualizar compromisos con la asociación Ad Libitum para la gestión de la Escuela Municipal de Música, en la que se forman unas 140 personas. Una escuela de música
que cuenta con más de 140 usuarios y usuarias a día de hoy, con 10 profesores que invierte su tiempo en formar a nuestros niños y niñas en estas diferentes actividades musicales. Contamos con un convenio que aporta 6.000 euros metálicos más la cesión de las instalaciones en las que normalmente se desarrollan esas clases, y para nosotros es importante seguir manteniendo este tipo de convenios. La firma de este convenio, pues, para nosotros supone poder hacer accesible la música a más gente, ya que nos permite poner unas cuotas mensuales asequibles para todos, para que todo aquel que quiera acercarse al mundo de la música así puede hacerlo. Nuestra oferta educativa este curso 19-2020 pues abarca desde niños que empiezan en estimulación musical con un año y medio, dos años, hasta jubilados que retoman viejas aficiones y empiezan a aprender instrumentos. Hay gente también de 40 años, en fin, la gama de edad es muy amplia. Pues enseguida más noticias, lo hacemos en breve tras unos consejos, volvemos tras la pausa, hasta ahora. Volvemos ya tras esa pausa publicitaria con más noticias. El Ayuntamiento de Peal de Becerro abre al tráfico la vía de acceso a su pedanía de Almicerán después de las obras reivindicadas por sus vecinos que habían quedado prácticamente aislados. Se hacía complicado acceder a la aldea de Los Broncos en la pedanía pealeña de Almicerán. Los vecinos que habitan esta zona reclamaban desde este verano la solución urgente. Y ya ha llegado. Ha quedado abierto al tráfico el nuevo vial para facilitar el acceso de los vehículos, aunque un poblado pequeño y con pocos vecinos ya cuenta con un vial asfaltado que le une a los accesos a la carretera principal, algo que se venía demandando por parte de los vecinos, como decimos, desde el mes de julio. Era una demanda que nos pusieron encima de la mesa los vecinos en este mes de agosto prácticamente, y bueno, pues nada, en poco más de dos meses hoy ya pueden disfrutar de un vial asfaltado que une absolutamente todos los caminos de la aldea de Almicerán, que pertenece a Peal de Becerro, que une todos los accesos a la carretera principal. Y bueno, pues hoy hemos podido compartir con los propios vecinos pues esa alegría, ¿no? Al fin y al cabo es un servicio básico más que hasta el día de hoy, por numerosas circunstancias, no podían disponer, y que hoy finalmente pues han podido disfrutar y hemos compartido con ellos. La inversión en estas obras ha sido de algo más de 20.000 euros procedentes de fondos propios del Ayuntamiento pealeño y posible, según ha informado el alcalde, gracias a la saneada situación de las arcas municipales. Se lo avanzábamos al inicio del informativo. Un incendio obligaba ayer al desalojo de un bloque de viviendas en Villanueva del Arzobispo. Una veintena de personas tuvieron que ser desalojadas y dos de ellas trasladadas a un centro sanitario por un incendio que se produjo en una vivienda de Villanueva del Arzobispo. Fue el miércoles a las 3 de la tarde que se daba aviso por el incendio que se originó en un piso de la avenida de Valencia de Villanueva del Arzobispo, fuego que obligó al desalojo de estos vecinos de un bloque de cuatro plantas. Los dos ocupantes de la vivienda tuvieron que ser evacuados por intoxicación hasta el centro de salud, aunque recibieron pronto el alta tras ser atendidos de urgencia. Se trata de una mujer de 28 años y su hijo de 2, según informa el Servicio Unificado de Emergencias 112. La policía local informó de que el fuego parecía haber comenzado en un brasero que había causado bastantes daños en esta vivienda, por lo que sus ocupantes no podrán regresar por ahora. Sí lo hicieron el resto de vecinos una vez quedó extinguido el fuego y limpiado el edificio de humo. Los ubetenses nacemos donde nos da la gana. Bajo este título, Andrea Pezzini, socio fundador de Artífices y responsable de turismo de Alciser, presenta una charla-conferencia que tendrá lugar en la primera planta del Club Diana mañana viernes a partir de las 8:30, en la que nos cuenta en primera persona la historia de un italiano que ha quedado para siempre prendado y atrapado por la ciudad de Úbeda. ¿Un ubetense nace o se hace? Esa es la pregunta a la que intentará dar respuesta en su conferencia de mañana Andrea Pezzini, socio fundador de Artífices y responsable de turismo de Alciser. Esta tendrá lugar en la sala de conciertos y conferencias de la primera planta del Club Diana a las 8:30 de la tarde.
Desde luego, su protagonista lo tiene claro, como no podía ser de otra forma tratándose de alguien que proviene del norte de Italia, pero que ya se considera tan uvetense como aquellos nacidos y criados aquí. De ese viaje que lo llevó desde su país natal hasta esta ciudad, pasando por una primera etapa andaluza en Sevilla, hablará en una conferencia en la que pretende mezclar su experiencia profesional con sus vivencias a nivel personal que han acabado conectándolo de forma irreversible a una tierra que ya considera suya, y es que la conferencia se titula «Los uvetenses nacemos donde nos da la gana». Y es que si bien su idilio con Úbeda comenzó, como ocurre con tantas personas, con el hecho de quedar prendado y cautivado por su belleza arquitectónica e histórico-artística, a esto se unió irremediablemente un aspecto laboral, pero sobre todo y por encima de lo demás, un factor personal. Son estos los diferentes lazos que lo ataron a una ciudad que ahora conoce como si no hubiera estado fuera de ella en ningún momento de su vida y que ahora plasma en este encuentro que tendrá como maestro de ceremonias al vocal de cultura Antonio del Castillo Vico. Y no podemos dejar de hablarles del octavo certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda, que continúa dejándonos el paso de grandes figuras literarias para presentar sus títulos. En este caso, el turno hoy para Julio Alejandre y Claudia Casanova. Pero ayer los protagonistas fueron Carlos Bardem y Mercedes Santos, que nos dejaron Mongo Blanco y Sitiados, respectivamente. En la tarde de ayer se celebró la segunda jornada del octavo certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda, en la que además de la charla con Francisco Narla en el Museo de la Batalla de Navas de Tolosa, se produjo también la presentación de dos novelas que conformarán esta edición. Por un lado, Carlos Bardem presentaba en la Ciudad de los Cerros su sexto libro y cuarta novela, Mongo Blanco, que está teniendo una gran aceptación y acogida, entre otras cosas por la sorpresa, incluida la del propio autor, con la Asociación de España a la Trata de Esclavos, donde se encuentra el germen de un título que se encuentra ya en su cuarta edición. No, Mongo Blanco es la vida novelada de don Pedro Blanco, que fue un malagueño, un personaje real, existió, un chico del Perchel de Málaga que por una serie de vicisitudes se acabó convirtiendo en el Mongo Blanco. Los grandes reyes de la trata de esclavos eran los mongos, los reyes de los ríos, que era a través de donde se hacía la trata. Hubo tres grandes mongos: el mongo Ñon Ormon, el mongo Chachada Sousa y el mongo Blanco, nuestro Pedro Blanco, que aprendió las mañas del oficio con los otros dos y los acabó superando en poder y en influencia y fue uno de los más grandes negreros del siglo XIX. Esta novela está funcionando muy bien, va por la cuarta edición, ahora entraremos pronto en la quinta. Y la respuesta del público y la crítica es muy buena por el momento y yo creo que está, una de las cosas que está ayudando es que a la gente le sorprende mucho asociar España al esclavismo. Y es que al margen de su trabajo como actor, Bardem es un magnífico escritor y licenciado en historia, un género que también consume frecuentemente y que le llevó a descubrir esta fascinante historia basada en un personaje real y para la que ha invertido más de 5 años, de los que prácticamente la mitad han sido dedicados al trabajo de documentación. Pero no fue Bardem, tal y como decíamos, el único protagonista de la tarde-noche de ayer, y es que en esa sede de la UNED también se producía la presentación de Sitiados, la novela de Mercedes Santos, quien además de colega de profesión, como buena comunicadora y alguien que ha trabajado durante muchos años en la radio, es una escritora apasionada, como ella misma afirma, a la vez que nos introduce un poco en lo que el lector puede esperar de Sitiados. De todas formas, yo creo que la pasión también habla por uno, y cuando uno le emociona lo que hace y lo disfruta, yo creo que eso también se nota. Es una novela con varias capas, digamos, ¿no? Es una novela romántica, es una novela histórica, porque lo que cuenta es qué pasó después de Trafalgar, después del desastre. Cuento un poco cómo miles de personas se hundieron en el mar porque hubo pues una especie de tormenta huracanada y hubo que salir al rescate, y cómo se habilitó toda la ayuda social, cómo se prestó un servicio increíble por parte de los ciudadanos de a pie que salieron ahí, bueno, pues incluso jugándose la vida, murieron muchos de ellos en las tareas de rescate, y creo que era una cosa bastante desconocida de nuestra historia que merecía la pena contarse. Y bueno, enlazo esa situación caótica, lo comentaba, para dar pie a una historia de espías y de amor ambientada en el sitio de Cádiz, que sucederá 5 años después. Todo ello dentro de este certamen de novela histórica que hoy tiene como autores protagonistas a Julio Alejandre, que presenta Las Islas de Poniente, y a Claudia Casanova, que nos trae Historia de una flor.
Y hoy se ha presentado el segundo Undead Tournament, organizado por la Asociación W1 en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Úbeda. Se trata de un juego de estrategia muy demandado por los jóvenes y en Úbeda el próximo 24 de noviembre estarán los mejores jugadores de toda Andalucía en la sede de la asociación para participar en este torneo. Es un torneo de un ocio que cada vez está despegando más y que está teniendo bastantes seguidores en España. Y como he comentado, es la segunda vez que se va a disputar en Úbeda. Y creo que es interesante de que la gente joven que le gusta, que participe y la que no lo conozca o que no haya tenido la oportunidad nunca de poder disfrutarlo, pues que se anime a pasarse por la asociación para aprender de este tipo de juego. Nosotros jugamos sobre todo a este juego del que vamos a hacer el torneo, que se llama Blood Bowl. Es un juego de, en este caso, de fútbol fantástico. Es como una especie de ajedrez, para que lo tenga el público claro, donde cada una de las fichas pues tiene unas propiedades o unas cualidades y consiste en meter goles o, en este caso, ensayos. Es la segunda vez que lo hacemos. El año pasado también lo hicimos con la Concejalía de Juventud. En este caso es un torneo especial. En Úbeda organizamos dos torneos al año de Blood Bowl, uno que es el que hacemos a nivel regional, dentro de lo que es la federación, que hicimos aquí en el mismo Hospital de Santiago hace pocos meses y que fue un total éxito porque atrajimos a jugadores de toda Andalucía y muchos jugadores de la provincia de Ciudad Real y de Albacete. Y este es un torneo en un formato más pequeño, por eso solo son 24 jugadores los que pueden participar. Este torneo se va a desarrollar el domingo día 24 entre las 10 y las 8 de la tarde. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana seguiremos bajo la influencia de esa masa de aire frío polar en Jaén que nos dejará cielos cubiertos con precipitaciones de carácter débil y ocasional en forma de nieve en las sierras en cotas entre los 800 y 1000 metros y de nuevo con acumulaciones de hasta 7 centímetros. El viento del oeste seguirá soplando con fuerza a primeras horas pero disminuirá a lo largo de la mañana y las temperaturas mañana seguirán bajando alcanzándose las mínimas al final del día. Tendremos 5 grados en Jaén, 3 en Andújar y Úbeda, 2 en Linares y Villacarrillo, 0 en Alcalá la Real y Cazorla. Las máximas serán de 6 grados en Alcalá la Real, 7 en Cazorla, 8 en Villacarrillo, 9 en Úbeda, 10 en Jaén, 11 en Linares y 14 en Andújar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tiempo ya de marcharnos, cerramos este tiempo informativo con imágenes y con música del 24º Encuentro de Orquestas de Pulso y Púa de Torreperogil, una de las propuestas del fin de semana en la comarca de La Loma. Así cerramos este tiempo de noticias, les esperamos mañana con más información como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este telediario 10TV y que pasen una buena noche. Gracias, buenas noches.